Porque ahora nos van a poner tres palabras y vamos a improvisar con una cumbia, un merenguito que nos van a poner. De rap, si no hay que hacer de cumbia, algo tropical tenés que hacer. De cumbia pasamos al merengue. Sí, de rap al cumbia. Miren, y desde ya vaya, quienes nos están viendo pendientes, porque vamos a abrir la línea telefónica para que se gane buenos premios. Le vamos a enseñar. Primero, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Le vamos a enseñar, no, le vamos a hacer nosotros. Así que comenzamos. La diosa de la cumbia. Pase. Que pase la diosa de la cumbia. La diosa de la cumbia. La diosa de la cumbia. Bueno, esto de la cumbia no es rap, ¿verdad? Es cumbia. Es cumbia. Que está más difícil porque el rap ya lleva una cierta Luciano, melodía. Bueno, Luciano, vos que sos ya experto en este tema. No, 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 pero vos sabés más de música que nosotros. Va, definamos bien los ritmos porque yo... Cumbia. Cumbia. Venga, venga, rico, bonito. Estoy tan enamorada. Está rapeando. Ajá, está rapeando. Está rapeando lo que te digo. Ajá, está rapeando. No, 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 pero ahorita no dice ningún sentido. Ahorita solo hablé. Por ahí, donde va la Lore, mira. Uy. Va, ese es el ritmo de la cumbia. Va, cumbia, ok. Va, ¿quién va a comenzar? ¿Usted? Usted, porque... No, no, la mujer primero. Ay, pues. La mujer es primero, somos cariñosos aquí. ¿Por el hombre es versus mujer? No, todo, uno, cada uno. Ahí va. La palabra. Ahí está. Chata. Espérate, la musiquita. Ahí viene. Dele, maestro. Venga. Suena la música. Reggae. Y va vos. ¿Vos? ¿Usted? ¡Sí! Me la paso bien cuando voy al mar, tomando horchata, una tortilla con aguacate y queso, tomando fotografías y la selfie del mar en el Tunco, viendo a los surfers y a los chicos guapos. ¿Y el coro? Tomando fotografías. Mire, el coro. En el Tunco. Tomando horchata, el coro. Horchata. Tomando horchata. Aguacate, limón y sal. Para hacerlo. Tortilla, frijoles. Aguacate, tortilla, frijoles, quesito, qué rico. Bueno, a mí me gusta. No, pues a mí también sí. Y frijoles. Frijoles. Está bien. Un éxito total en la radio. ¿Y cómo llama la canción todo esto? Se llama Horchata en el Tunco. ¿Cómo no? Está bien, muy bien. Jay. Ahí va. Afligido, Henry. El rey es siempre usted. Mira. Calle caliente, desordenado. Quítate, Lucho. ¿Y eso qué ritmo es? La pared está picada. Pop. Pop. Electropop. Pop. Vamos. Ok, ahí va. Se trata de asimilar la canción, el ritmo. ¿Qué para jeans? ¿Qué para face? Sí. ¡Venga, coro! ¡Venga, amigos! ¡Arriba esas manos! ¡Uy, sí! ¡Ahí va a reventar! ¡Ahora! En la calle caliente me encontré desordenado. No hay tráfico, no hay tráfico. La fe, sí. Caliente. La tienes. Y yo. En la calle. En la calle. Ay, ay, Belinda. Caliente. Tú y yo a la fiesta. ¿Cómo es él? Y yo. ¡Ey! Este es mi pop. Hasta con vos y baile. Muy bien, Cristina. ¿Por qué cantaron así las poperas? Son fresas. No saben ni qué es la vida. Espérate, quiero ver cómo va, revienta la canción. Ah.
Urbano, urbano. Edwin in the house. Reboto mi pelota de la playa, me voy con mis amigos y la sombrilla, me pongo mi camisa nueva y voy a la playa rebotando la pelota. La pelota de verano la veo rebotando por la playa. Me voy con mis amigos al malecón y me llevo la sombrilla. ¡Ay, qué rico el sol! Me llevo la sombrilla. No, ahí no pegué. ¡Ay, qué rico el sol con mi sombrilla! Estoy preparado para el verano. Y la camisa nueva me la pongo de yute, de manta, color rojo, de lino, de tela, de satín. ¿De yute? De yute. Pelota de verano, estoy contento con mis amigos y mi camisa y la sombrilla en el verano. ¿Qué es lo de la pelota de verano? Te oíste puro Omar al culo. Pelota de verano. Saludos, Omar. Saludos, no, Omar. Bueno, sí, buena onda. No, bueno, vale. Tiene una gran creatividad, sí, el Omarcito. Sí. Bueno, muy bien. Ahí, aquí sí me siento débil. Oí cómo termina la canción. Pira, cuando diga pelota, la quitas. Pelota. No, me choca esto, no está en la jugada. ¡Bravo! Siguiente. Mala la canción, va. Comencé bien, pero caí en desgracia. ¡Vamos, Lucho! Lunes, boda, soledad, hijuela. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ah, se te sale fácil! ¡Boda! La gente se manifiesta en las redes sociales. ¿Y las bailarinas? Falta, viene, todavía sí, no ha empezado. Es el intro. Es que es bien largo. Saludos para el sabor. ¡Saludos, sabor! Venga. Oye, mi soledad. La luna en la soledad le hace falta la sombría para un escobar y barrerte la luna. Contigo en tus brazos no hay soledad. Bajo la sombría de tu amor. Quiero como nunca imaginé. Por eso te digo, párreme con la escoba. ¡Ay, ala! Puedes cepillarme también. Puedes ser mía. Y tu mamá con la escoba. Se enoja con la escoba y me pega en la cabeza y mi alma revienta. Mira, mira, cuando, verano, luna, noche. Cuando ve la luna. Mira. Tu mamá. Tu mamá. Vuela en la escoba. Bruja, señora. Y no le prende fuego a nuestro corazón. Menos mal que venía débil, güey. Ahí va. Bien, Luciano, bien. Yeah. Me gustó. Rico, bonito, rico. Miren, saluda a la gente que se manifiesta a través de las redes sociales. Espuma, helado, sol. Ay, qué rico. Buena. Bien, bien, yo, Harry the House. No, es que esta es Rastaman. Yo, ay, yo, no, pero el bailadito, ¿cómo es que le hace? Ay, yo, ay, yo. Así, yo. Caminando por la espuma en la playa, ay, sentado. Viendo a tu hermana comiendo un helado, tomando el sol y sentado en la playa, disfrutando el agua de coco, sentado en el mahahual, viendo a pasar a tu hermana, sentado con el helado, sentado y sonriendo, viendo el sol. ¿Y por qué haces así la boca? Porque así cantan del reggae. ¡No, no! ¡Espuma! Espuma. Espuma. Sí, todo marihuana, todo drogo. Espuma. No, no toda espuma. La gente que encanta reggae y toca reggae espuma. Pero marihuana. El 100% 99. No. Helado. Disculpame, pero que por cierto, el 13 de abril viene Krista Party, es una banda de reggae cristiana y no se deró. Espuma. Toma. Espuma. Le toca a Lorena. Nadie está discutiendo, ella va con el pleito. De mala Lorena. La Lorena y sus cantos. Espuma. 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 De mar.
Vaya, bueno, miren, ahí está la muestra. Ahora vamos a abrir la línea, así que si usted se quiere ganar buenos premios, ya vio qué fácil está, así que llámenos, 2560-1277. Así que, de la gente quiere jugar. Bueno, 2560-1277 para que usted también improvise con nosotros en diferentes ritmos. Discúlpeme, pero hoy es el día del fitness. Sí, hoy no. Hoy nos van a pesar. Hoy es el reporte. Y hoy comí casamiento, huevos, plátanos. Y ayer en la noche me comí butifarra, chorizo. Me comí tortilla con queso y tres plátanos. Y almorcé una hamburguesa súper famosa con gaseosa y las patas. No, vos estás reventada, o sea, te pasaste, qué bárbaro. No, y esta semana lo hice así, y allá ando chocolate en la cartera. Dámelo a mí. Va, doctor, gracias por haber venido. Estamos improvisando, pero hoy en diferentes ritmos, bueno, hemos hecho reggae, salsa, merengue. Tenemos llamada ya. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola, hola? Hola. ¿Con quién hablamos? Con Blanca Rosa. Blanquita, ¿está lista para cantar? Hola. ¿Está lista para cantar? Aló. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Está lista. ¿Aló? Bueno, Blanquita. Vamos a explicar. Va, mire, Blanca, le vamos a poner Sí, le vamos a explicar. Sí, le vamos a explicar. Mire, las personas que llaman por teléfono, bájenle volumen al televisor. No, ¿hola? No escucha. No, pero a los demás. Hola. Que... ¡Señora! Pero bueno. Los que están llamando por teléfono, escuchen por el auricular, no por el televisor. Hola. Vamos a ver si la señora me entiende. ¿Aló? Hola. ¿Me escucha? Tipo de perezoso, ¿no? Corte. Bueno, miren, no, vamos a hacer escucho. Otra prueba miren. Mientras esperamos la otra llamada. 2560-1277. Perfecto. Lorena sí. Mengíbar, las siguientes son palabras. Tres palabras. Amigos, emocionado y loca. 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 Ay. Ok, ¿y su ritmo es? Evelyn, ya está lista. Evelyn, buenos días. Hola, buenos días. Ya está lista. Aquí están sus tres palabras entonces para que comience a improvisar en el ritmo que le vayamos a poner, ¿ok? Hola, Evelyn. Hola. Vaya, ahorita estoy lista. Ok. Vaya, vamos, Evelyn. Vamos, entonces. Ahí van las palabras. Hola. ¡Cumbia! Las palabras, amiga, dale para las palabras. Estoy emocionado porque mis amigos vendrán a verme. Y también estoy loca porque me traen piñatas. Bueno, vamos. Bien. Todos mis amigos vienen a mi fiesta y estoy emocionado porque me traen pastel. También, va bien. El coro. Dale. Vamos. Dale, Evelyn. Loco. Loca, sí, yo estoy loca. Venga. ¿Cómo vas a venir? Y todos mis amigos me dicen. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Es que la cumbia es fácil. Señora, se ha ganado nada más ni nada menos que un pastel. Mire, ¡qué rico! Véngase, ¡felicidades! Ahí quédese en línea porque le van a tomar sus datos. Ajá, y la... ¡Ay, gracias! ¡Esta! Mire, amiga, le entrega solamente en las tardes entre 2 y 4. Tráigase el DUI, ¿verdad? Para que usted atestigue que es la persona que se ha ganado el pastel. Ayer vino una persona, vemos, se va a encontrar el pase del cine. Ahí me encontré un señor en recepción. ¡Ay, qué chivo! La gente viene contenta. Claro. Así que felicidades. Si a nadie le regalan nada. Nada, pero ni. ¿Son nosotros regalamos? Solo nosotros regalamos. Vale, vamos a abrir el teléfono con la siguiente participante. Silvita. Fue cumbia, vamos a ver, Silvia. ¡Silvita! ¿Cómo estás? Hola, bendiciones. Amén. Vale, ¿está lista, Silvita? Sí. No sé qué ritmo es sorpresa. Aparecen las palabras en pantalla. Las palabras. Ahí le va. Bandera, falda y pelota. Cumbia, venga. Estoy abajo de la palmera con mi falda de pelota. Estoy en la palmera con mi falda de pelota. Alegre con mi falda y la pelota y la palmera. ¡Qué alegría que me van a dar mi pastelito! ¡Hola, Erwin! ¡Epa, venga! ¡Sha! Estoy alegre
debajo de la palmera con mi falda de pelota. Hola, Gigi. Hola a todos. Hola, hermosa. Epa, siga, falta tiempo, falta tiempo. 22 segundos, vamos. Venga, tiene. Quiero tomarme un coco abajo de la palmera y con mi falda y la pelota. Pelota y la falda. Verano. Y un coco debajo de la palmera. Pelota y la palmera. Y la palmera. Y la palmera. Y la palmera. ¡Bien! Yeah, yeah. ¡Felicidades, Silvito! ¡Usted se ha ganado un pastel! Pelota y la palmera. La palmera. Y la pelota. Pero la serie dice con mi falda de pelota. Dice, no, una falda bombón. Y mi pelota. No, pero dijo con mi falda. Y pelota. Pero una vez se dijo mi falda de pelota, es una falda como bombacha. De globo. De globo. Bien, señora, se ganó el vale. Quédese en línea porque ya se ganó su pastel. Perfecto. Ahí tenemos de Blanquita palabras. De Sánchez. Blanquita. Ahí tienen las palabras: helado, sol y horchata. Vamos, Blanquita. Un ritmo dance pop. Hola. Hola. Hola, Blanquita. Hola, hermosa. Ahí están sus palabras, Blanquita. Yo, yo, yo. Vamos. Vamos, vamos. Venga, venga, vamos. Suéltese. Con todo. Vamos, suelta el tigre, mami. Suelta el tigre, mami. Ok. Como reggaetón. Dance. Ya va a reventar, el globo. Con este tremendo sol, yo me voy a la playa. Bien, va bien, va bien. Me busco una horchata con hielo muy helado, porque el sol me está quemando con mis amigos de ola. Me llevo a Luciano, pero que no esté tan helado. Me llevo a la Gigi. Qué linda. Para tomarnos otra horchata. A tomar horchata me lleva a mí y a él a un helado. Horchata, sol y playa, viendo ola El Salvador. ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Felicidades, amiga! ¡Y usted se ha ganado un pastel! ¡Felicidades! Mira, ¡qué emoción! ¡Gracias! ¡Yeah! ¿Cómo no? Mira, te iba a comerte un helado y a mí me llevaba a tomar horchata. Una horchata. Así es, me voy a llevar a comer un helado. Mira, y fíjate que no puede Espero ser que sea de pistacho, amiga. En vacaciones. Sí, riquísimo. Comer su postecito en vacaciones. Correcto. Ah, no, ya no, porque está nutricionista, no puedo decir eso. Nos vamos a empezar este día, así que todos pilas con el reto fitness. ¿Cuánto bajamos? ¿Cuánto subimos? En minutos. Pero mientras tanto...